Hola, Realtos. Gracias por estar con nosotros otra vez acá en otra clase eh, de, de las clases. De otra, esta va a ser una clase de, de comercial. Eh, soy Ismael de Partnership Realty. Soy el broker de la oficina. Le estamos dando una clase hoy de rentas comercial. Van a venir otras clases pronto. Van a venir varias clases de comercial. Esta es la primera clase básica, pero este es el entendimiento que ustedes tienen que saber nada más. Eh, el mundo residencial de, eh, eh, de, de, de renta es 10 mil veces más fácil comercial que residencial. Ah, es tan simple, la mayor parte de las personas piensan que hacer una clase, hacer una renta comercial es durísima. No, ustedes van a ver que al final de esta clase, qué fácil es. ¿okay? Lo que es, estar sentado. Ver estas clases, recuerde que estas clases tú las ves por Facebook, las ves por Instagram uh, y las puede ver dos o tres veces hasta que la entienda bien. Cuando entren a Facebook, dale a like para que ustedes puedan ver otras clases que vienen y cuando entren a YouTube, dale a subscribe para que vean las clases que vienen. Ya nosotros la semana que viene empezamos con clases en vivo que ustedes van a poder venir. Estamos anunciando todo esto por Instagram, por Facebook, por Telegram, uh, por todos los lados, lo estamos anunciando por tu uh, email. Pero el problema es que va a ser que eh, son solamente limitadas las sillas, porque todavía estamos eh, obedeciendo las leyes del gobernador y el CDC. Quiere decir que cuando las sillas están separadas, pero cuando se llena, ya no pueden entrar más reacto. So Traten de llegar temprano porque si no llegan temprano se quedan sin silla. Pero esto empieza para el lunes de la semana que viene las clases en vivo. Um, la clase de hoy otra vez es cómo hacer una, hacer una renta comercial, pero después viene una clase en cómo representar a un, vendedor, a un propietario o hacer una venta o un vendedor. Le vamos a hacer clases también que vienen que es marketing para comercial. Cómo obtener cliente, cómo buscar cliente. Para comercial. Van a haber clases también que se llaman LOI. Ustedes van a entender lo que es LOI de punto. LOI en unos minuticos. ¿Cómo llenarlo? Eh, que eso es una oferta, una oferta para una renta. sobre todo eso vamos a empezarlo. Eh, vamos a enseñarle ahora lo que es una clase comercial. ¿Cuál es el, eh, el lenguaje, el understanding y la práctica? ¿Verdad? de una renta comercial vamos a empezar con el base rate qué es lo que es el base rate el base rate es lo que cobra el center o el dueño de esa propiedad por los pies cuadrados los pies cuadrados puede ser por ejemplo 50 por 75 25 por, por 15 dependiendo del espacio hay espacios que tú rentas por 600 pies cuadrados, otros por 1.000, 1500, 2500, 3500, eh, 5000 hasta 50.000, 250.000 pies cuadrados. So, de más grande, más comisión ustedes ganan. Okay? Pero todo eso lo vamos a hablar y lo vamos a aprender en todas las clases. So la primera clase y lo, el, el lenguaje que ustedes tienen que entender y recordarse son los que les estoy enseñando ahora aquí, lo que es el base rate. El base rate es lo que cobran por los pies cuadrados. La próxima que estamos enseñando acá es el CAM, C A -M. ¿Cuál es el CAM? El Common Area Maintenance. Esta es la área común, lo que cuesta al center, ¿verdad? Para mantener mantener el local, la luz, eh, todo lo que se requiere para man, el mantenimiento del local. Um, eh, y, y eso va cobrado separado al base rate. Son dos cobros totalmente separados. Eh, triple net o NNN, que es el tercero. ¿Qué quiere decir eso? Los taxes, el seguro, todo eso puede ser compartido, compartido con el base rate. So, tú tienes el base rate y ahora hay que pagar, hay que pagar el CAM incluido con el triple net. Todo incluido ahí adentro. Um, so, vamos a enseñarle la próxima página. Estas próximas palabras, all in, súper importante. All in quiere decir que nosotros hacemos una, una oferta a un center, todo está incluido. Está incluido el base rate, el CAM y el triple net. Todo está, los taxes, el seguro, el mantenimiento, la luz, todo, todito, todito está incluido ahí adentro. ¿Verdad? So, cuando hacemos, hacemos la oferta, que la oferta viene en la próxima que se llama el LOI. Cuando hacemos la oferta, ahí lo podemos escribir de diferentes formas. Todos los LOI son completamente diferentes. Um, ¿Por qué? Porque en un LOI podemos pedir que todo esté, como enseñé aquí en la primera, all in. La oferta es all-in, pero te pueden hacer una contra oferta y, el, y el, el propietario o el center va y no lo acepta de esa forma, ¿ve? Pero todo eso está en el LOI. ¿Quién te puede ayudar a escribir el LOI mientras tanto que hagamos la próxima clase? Yo te puedo ayudar. Guillermo Martínez, Hannah Stern, cualquiera de los, de los administradores de esta oficina, de los otros, estamos acá para ayudarle a ustedes mientras tanto venir y poder enseñarle. Ok, en el LOI, en muchos casos, yo le he conseguido a los inquilinos de los otros un mes de gratis, dos meses de gratis, seis meses de gratis, hasta un año de gratis que no tienen que pagar renta por seis meses o un año, dependiendo de lo que se llama el build out. El build out es, es lo que cuesta para la remodelación, para estabilizar, escucha, estabilizar, fabricar, fabricar. Eh, el restaurante para fabricar eh, cualquier negocio el salón de belleza el, la barbería eh, depende de lo que es. porque muchos centros están básicos no hay más nada que el cemento y, la, y las paredes nada más ahora viene el build out dependiendo qué tiempo se, de, el build out um, tú sabes podemos conseguirle cuatro meses seis meses como le digo yo le ha conseguido a nuestros a nuestros uh, inquilinos, yo le he conseguido hasta 12 meses, un año entero de gratis. Pero hemos hecho un lease por 30 años, 40 años. Uh, pueden hacer leases hasta por 99 años. Porque nadie entiende esto. Nadie va a venir y entrar en un lease por dos años, por tres años. Se van a gastar 60 mil pesos, 30 mil pesos, 150 mil. 200, medio millón o un millón de pesos se van a gastar en un build-out y a los tres años tienen que mudarse. Eso no va a pasar. So, yo personalmente, si hago un list para una oficina, yo lo hago por 20 o 30 años. Partnership Prote tiene 22 años, más de 22 años en existencia. Yo no pienso irme, yo pienso estar ahí por largo tiempo. So, especialmente cuando eh, tu inquilino va a estar por largo término ahí. A ellos le hacen falta el build out. El build out es uno, a veces el, el center, eh, ellos ayudan en hacerlo, pero a veces dicen que no, que ellos no ayudan en nada. Y ahí es donde nosotros negociamos cuatro meses de gratis, o seis meses o un año de gratis. Otra cosa, yo tengo negocios que han estado estabilizados, que yo les he rentado el local, y llevan ahí 10, 12 años, 15 años, 20 años más. ¿Verdad? Ellos están estabilizando una cosa que se llama Goodwill. Goodwill no es algo que tú puedes tocar. Eso es el local. Por ejemplo, la oficina de los otros es una oficina de real estate. Ya el público, la comunidad sabe que en tal lugar, en Forest Hill and Congress, hay una oficina de real estate. Puede ser una, una un lugar de una barbería, puede ser una peluquería, puede ser un pizza parlor. ¿Ok? So, Ahí ya saben que ahí está ese restaurante y van a ir a ese restaurante o a esa pizzería a buscar la pizza. Ya eso es un establecimiento. Y, y eso también sube el valor del local. Uh, so, el build es una cosa súper importante. Capital improvement. Todo esto ustedes lo tienen que saber. En un lease, tener cuidado. El inquilino tuyo no puede firmar un lease así a los ciegos. Estoy, yo que te puedo ayudar en leerlo para poder explicárselo bien al cliente o ustedes lo tienen que leer eh, página por página, detalle por detalle para saber cuál es el capital build-up improvement. Un capital improvement puede ser algún tipo de arreglo que le vayan a hacer al center y lo quieren compartir de, el costo con todas las tiendas que están en ese shopping center. Shopping center puede tener 30, 40, 60 o más eh, negocios. Entonces, el costo ese va compartido con todo el mundo. Esa es una sorpresa que tu inquilino no debe eh, asumir, no asumir. A nadie le gustan sorpresas malas, por, para poder decirlo. So, queremos leerlo para que esa sorpresa no le llegue a la puerta al inquilino. Oh, mira, aquí hay un bill por 1,500, 2,500, 5,000 pesos. ¿Y para qué era? Bueno, en tu list dice que cuando hiciéramos cualquier tipo de arreglos, usted tiene que compartir su parte de, ese, de ese, esos improvements. So eso es algo que ustedes tienen que saberlo en los list. Que el abogado de tu inquilino lo lea, que lea el list antes que firmarlo, o usted que se lo lea o yo que lo lea por usted y se lo pueda explicar solo al inquilino. Al, sí, al inquilino. Eh, otra cosa, taxes a final del año. Ahora estamos hablando de los taxes de la propiedad, no los taxes del estado de la Florida. Nosotros estamos en el estado de la Florida. Pero no los taxes del estado de la Florida. Hay dos diferentes taxes. Uno es los taxes igual que una casa. Todos los años la gente, un, los, los, los dueños de casa tienen que pagar los taxes de esa casa. Bueno, igual cuando uno tiene un, un, un dueño de, de, una, de, de un shopping center, o de cualquier negocio, tiene que pagar taxes. En el list puede leer, y en muchos casos sí lo lee, que va a ser dividido entre cuántas unidades hay en ese shopping strip o ese shopping center o ese commercial warehousing, un industrial uh, local. Si hay 10 o 12, 20 o 30 o 60, entonces los taxes son divididos por 20 o 30 y ese bill le va a llegar a tu cliente, a tu inquilino, el... En, por ejemplo, en enero, So, tú sabes lo que es salir de los tiempos de Pascua, de Christmas y de, de vacaciones y de pronto en enero hay que pagar la mensualidad más un bill de $1,500 pesos, $2,500 pesos, qué sorpresa más mala. Esas sorpresas no las queremos para ninguno, para nadie. A ustedes no les gustaría, al inquilino nosotros tampoco no les va a gustar. Pero nosotros tenemos que leer ese list para saber estas cosas, y tenemos que ver estas clases para también saber estas cosas, para que esas sorpresas no lleguen. El lease, ¿qué es lo que es el lease? Ya eso sí es un compromiso, ya eso sí es binding, eso es un compromiso, ya es un contrato firmado por un propietario, un dueño y un, y un, y un uh, inquilino, eso sí es eh, un lease. Un lease también vamos a hacer una clase de lease después de comercial. Sub-lease, muchas veces... Los, los, uh, los inquilinos quieren compartir el local de ellos con otro negocio. Ustedes quieren, tienen que saber en ese lease que es permitido, porque si no es permitido, tu cliente firmó un lease por 5 años, por 3 años, por 10 años, y iba a compartirlo con otro negocio, por ejemplo, un supermercado pequeño y, van a, y va a venir un otro un restaurante adentro, verdad? Van a hacer un sublease que es un lease adentro de otro lease. Si no lo permiten no lo podemos hacer. So, tenemos que saber eso para que otra vez estas sorpresas no lleguen. Assigner qué es lo que hace un assigner? Ese es el que firma el lease. Él va a transferir el lease, él va a permitir un sublease o él va a firmar por un lease. No hay le hace falta saber ustedes en NOI en dos diferentes versiones una hoy porque tu, esta clase puede ser sirve para igual el inquilino como el propietario ok cualquiera de los dos porque ustedes pueden representar el dueño del edificio o el dueño del shopping center o ustedes pueden representar el inquilino el NOI te va a servir no solamente para un lease pero te va a servir para la próxima clase que vamos a hacer de ventas, con que nosotros representemos el comprador o el vendedor, ¿verdad? Bueno, el comprador no por el vendedor, perdón, el NOI. So, perdón, no, para atrás un momento. Uh, el NOI es, va a determinar, ¿ok? Qué rápido, qué rápido el, el, la persona puede recibir para atrás su inversión que invirtió en, en comprar el local, en rentar el local, en qué rápido puede recibir para atrás. Su, su retorno. Dependiendo de qué rápido puede recibir para atrás, eso le sube, le sube el valor a las propiedades y le sube el valor a, 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 a también, por ejemplo, el, el lease que van a hacer. Uh, el NOI, ¿qué es lo que es el NOI? Net Operating Income, okay So ese es el Net Operating Income. Ahora tú tienes también lo que se llama los gastos, los expenses. So, si uno agarra los gastos y los gastos que van de acuerdo con, solamente con el, con el negocio. Si usted tiene los gastos y, y usted le va, dividido, va dividido por el net operating income, te, perdón, por el NOI, eh, entonces te va, a dar, te va a dar el net income. Y el net income es la ganancia. Te va a dar el net income. So, dependiendo de la ganancia, otra vez le sube el valor a la propiedad le sube el valor a la locación a donde está localizado porque es un lugar que tiene mucho tráfico. a, a mucho tráfico que hay bastante carros pasando por los miles. You know, y está en una esquina. pues claro que, que el retorno va a ser más rápido. So, eso te va a dar lo que se llama el cap rate. el cap rate es la ganancia igual en venta o en, en una renta. Eh, el cap rate más grande el cap rate quiere decir más ganancia para el, el dueño de, del negocio o el que está comprando el local. So, la próxima página, Statue of Frauds. Statue of Frauds es bien importante porque a veces nosotros hacemos negocio en palabras. Cuando alguien te dice algo... Ustedes tienen que, si te lo dijeron verbalmente por el teléfono, mándale un texto para atrás a ese realto, a ese eh, dueño del shopping center, lo que sea. Llámalo para atrás y dile muchas gracias por aceptar mi llamada hoy. Y que nada más quiero, eh, quiero volver a conversar de lo que hablamos. Usted dice que, que es ok, que le vas a dar cuatro meses de gratis. So, lo que era verbal lo pusimos ahora en texto, o un correo electrónico, o en un addendum. Cualquier documento de eso, eso va a eliminar que yo dije esto, que aquel dijo esto. So, un addendum firmado por los dos, el inquilino o el propietario, okay, o un texto. Cuando ustedes tienen un texto, por ejemplo, y le están diciendo que sí van a aceptar ciertos términos, Tíren un snapshot, mandándolo por correo electrónico y ustedes usted tienen que guardar lo que se llama el dialog. Lo tienen que guardar, lo que se llama por texto o por email. Vamos a hablar de base rate, lo que le enseñamos ahorita. ¿Qué es lo que es el base rate? Ya ustedes saben que es lo que cobran por los pies cuadrados y el CAM, Common Area Maintenance. So el base rate. Es en lo que le pagan a ustedes reato, que hablamos de eso un poquitico más tarde en los próximos slides. Pero el base rate es lo que cobran por los pies cuadrados. Los pies cuadrados, otra vez, pueden ser de 1000 a 1500, a 3500, 5000, 10000 y de ahí para arriba. ¿Okay? Pero el CAM es lo que, es la, lo que cuesta los, los taxes, la área común, todo eso junto. Si es un lugar industrial o light industrial, puede empezar a 6 pesos el base rate. Puede empezar hasta 8, 10, 12, 20 y pico, 30, 50, 60. Yo lo he visto a 120 o más. Dependiendo de la área que está, pues más caro es el base rate. So, en este caso vamos a usar un ejemplo. Vamos a usar un ejemplo de 28 pesos el base rate. Otra vez, como le dije. Más caro es lo que se llama un storefront, un, un local que sienta alante de un, de un high traffic area cuando pasa mucho tráfico por ahí. El base rate es más caro que el local que está atrás, porque no lo están viendo por los miles de personas. So en este caso vamos a usar un ejemplo: 28 pesos el pie cuadrado. Y el cam es 7 pesos el pie cuadrado. Si los, y vamos a usar un ejemplo de 3.500 pies cuadrados, que no es un local tan grande, 3.500 pies cuadrados. Y vamos a usar un list de 10 años. Ya ustedes saben lo importante que es el término, porque mira, otra cosa que usted tiene que explicarle a sus clientes. Cuando alguien quiere vender un negocio, cuando alguien quiere vender un negocio, por ejemplo, si tú rentaste el negocio por 3 años, y tú nada más llevas dos años ahí y a los dos años quiere vender el negocio, le queda un año nada más, te van a pagar bien poquitico porque ningún, ningún comprador va a venir y decir ok te voy a dar un cuarto millón de pesos, 150 mil pesos cuando queda un año nada más y el Shopping Center el año me bota. Pero si hay un list de diez años, y llevan ustedes tres años, ustedes no, el inquilino de ustedes lleva ahí tres años, le queda siete años más con una opción también que le puedes poner, ¿verdad? Pero le quedan siete años, pueden pedir más por el negocio. So queremos, queremos entender que un negocio vale más cuando el, cuando el lease es más largo, porque hay más estabilidad. Y seguridad para cuidar el dinero del comprador que viene. Y el dinero también de tu inquilino. Porque si tu inquilino ahí, en un promedio de cinco años, le ha metido más de un cuarto millón de pesos. Yo no quisiera mudarme. Si yo fuera el inquilino, yo no quisiera mudarme de ahí. Ya ese lugar está estabilizado, está conocido. Si so yo quiero, a mí me gustan términos largos con tenant option por lo mismo. Yo puedo hacer un lease por 10 años y con un tenant option de 10 años más. Yo tengo el shopping sino amarrado por 20 años porque la opción es mía del inquilino cuando llega al final de los 10 años y yo quiero renovar por 10 años más, ¿verdad? So, Entienden esto explicarle a los inquilinos que el negocio vale más, la, eh, la seguridad es más con los términos más largos. Son este caso 28 pesos pies cuadrados, 7 pesos el, el cam, 3500 pies. El, es el local y vamos a usar un ejemplo de 10 años. So, el total del base rate en el CAM es $35 pesos el pies cuadrado. So vamos, aquí está, 3.500 pies multiplicado a 35 pesos el pies cuadrado. Da un, un, una, un, un gasto o lo que va a pagar el cliente anualmente de 122.000 pesos. 500 pesos. ¿okay? So, esto es al año, al final de 12 meses. Pero nosotros queremos saber ahora cuánto es la mensualidad que se paga por mes que nuestro cliente va a pagar. Vamos a agarrar los 122.500, dividirlo por 12 meses, te va a dar la mensualidad. Y esa mensualidad son 10.208 pesos con 33 centavos. Esa es la mensualidad. Los 10.000. 10,208.33 ya incluye el base rate y incluye el CAM. ¿Entienden algo? Que le hablé ahorita de internal revenue. De lo, de, no, no le hablé eso. Le dije que había dos formas de taxes. Los taxes de la estructura, que eso es pagado aparte, que se lo pueden incluir. En, lo pueden incluir, depende del lease y el shopping center, que en muchos casos sí lo incluyen. Lo pueden incluir que el cliente... Lo va a pagar en enero. Eso es el total dividido por todos los clientes que están ahí. Ahora vamos a hablar de los taxes del estado de la Florida. El Florida Revenue Tax. Okay. Acá en la Florida es 6.7%. Ustedes tienen que dejarle saber al inquilino también que está incluido ahí adentro. Pero todo eso va negociado en el LOI, en el Letter of Intent. Nosotros podemos incluir lo que sea todo all in. Puede ser así. All in. ¿Ok? Eh, para que el inquilino no tenga que pagar nada de estos gastos. So, ¿cómo, es, ¿Cómo es la matemática? Es la renta multiplicada por 6.7%. A veces 50 pesos, 100 pesos, 117 pesos. Eso va a subir la renta un poquitico nada más. Pero esos taxes tienen que ser pagados al estado de la Florida. Ok. Entonces, si lo incluimos all in, pues el propietario lo va a pagar y lo va a sacar todo del total que estamos pagando mensualmente. Anualmente hay un increase. Si no es que lo ponemos all in para que no lo suban la renta. Lo normal es de un 3% a un 5%. Eso es normal en todos, los, en todos los leases, en todos los leases. Que no sea que lo negociamos y no va incluido en la única forma, pero a ningún, a ningún inquilino le gustan las sorpresas otra vez. So, nosotros queremos leer el lease y si, le, y si hay un 3% incremento anualmente, que eso es para los gastos de, de, que suben de, eh, anualmente de negocios. Eh, puede ser un 3, un 5%, quiere decir que la, el base rate, el base rate, puede subir, va a subir, perdón, por 3% o un 5% más, y también si los taxes suben, pueden subir, el seguro suben, pueden subir, pero todo eso está negociado por el LOI. Uh, ustedes cuando van a enseñar a un, lo un local, ustedes quieren saber lo que es el base rate, quieren saber los pies cuadrados. Pero ustedes no van a empezar a negociar ahí con el listing agent. Ustedes van a regresar para atrás, me van a ver a mí, van a ver a Guillermo, van a ver a Hannah. Te vamos a ayudar a estructurar el LOI y el LOI es la oferta que le vamos a hacer a ese, a ese shopping center. Vamos a hacer un ejemplo de ahora de la comisión de ustedes. Esto es comisión ya. Ya sabemos lo que el pago por mes es para nuestro inquilino, ahora queremos saber cuál es la comisión de los otros. So, otra vez, las comisiones pueden ser del 6% a 10. En mucho, pueden ser del 5 también. Pueden ser el 5, 6, el 7, el 8, 9, hasta el 10%. Typically es el 10%. Casi siempre yo veo el 10%. Pero ha habido casos que ha visto el 5, ha visto el 6. You know? Depende de lo que el listing agent negoció con ese propietario o ese shopping center. So, en este caso vamos a usar un 6%. So, estamos usando un 6%. Tenemos 3,500 pies cuadrados multiplicado por el base rate. Solamente te pueden pagar en el base rate. A ustedes no le pueden pagar en el CAM. Ustedes no le pueden pagar en los taxes de la, de la Florida. Solamente en el base rate. 3,500 pie, pies multiplicado por 28 pesos. El pie cuadrado te da 98,000 pesos Anualmente, ok. Ahora dividido tiene que ser multiplicado por el LIS es de 10 años, ok. Lo va a dar 980 mil eh, pesos al final de, lo, de los 10 años. So, tenemos 980 mil pesos. Ahora los 980 mil pesos multiplicado por la comisión que determinamos para esta clase, que es el 6%, verdad. Acuérdate que puede variar, depende. Por eso es que queremos preguntar al listing agent. Y en muchos casos en el listing agreement lo va a decir. Pero en este caso, 980 mil pesos multiplicado por el 6% va a dar un total comisión de 58 mil 800 pesos. ¿Ok? Si usted representa al, al shopping center, el propietario. Tu, y el inquilino también, pues tú te vas a ganar 58.800. Pero si usted representa nada más el inquilino, el listing agent va a coger la mitad y usted va a agarrar la mitad. Entonces, el listing agent va a agarrar 29.400 y usted va a tener un cheque por 29.400 pesos. Ahora, hay tres formas de usted recibir este, estos 29.400 pesos. Okay. Bueno, hay dos formas, pero hay tres formas que te van a pagar. Vamos a hablar de las tres formas que te van a pagar. Hay dos formas como tú vas a recibir los 29,400 pesos. Número uno es un shopping center. Un shopping center es un, es un establecimiento grandísimo, como un mall, un, donde tenemos la oficina, los otros, que es bien grande. Okay. So, si tu parte, tu comisión son 29,400 pesos, lo que va a hacer es que cuando le van a dar las llaves a tu inquilino, ahí te van a dar el cheque por la mitad nada más, solamente la mitad. ¿Cuánto es la mitad? De 29.400, 14.700 pesos. Eso te van a dar la mitad. Ahora, la otra mitad de 14.700 te lo van a dar a lo, en los próximos cuatro meses. Mientras que tu inquilino no te tarde en los pagos. ¿Verdad? Y que tu inquilino todavía esté ahí en el local. Porque si tu inquilino se va o está tarde en los pagos, no te van a mandar los 14.700 pesos hasta que el inquilino esté al día en los pagos. Pero si tu inquilino está al día en los pagos y tu inquilino eh, está ahí todavía, te van a mandar por correo 14.700. Déjame explicarle algo. Eh, una comisión de 58 mil pesos, 60 mil pesos, vamos a decir, no es nada en un mundo comercial. Eso es una comisión pequeña. Una comisión pequeña. Entiende algo. Si tu inquilino va a entrar, va a entrar primer mes, último mes y security, un total de 32 33 mil pesos nada más. Y el shopping center tiene que pagar 60 mil pesos. Y a los dos o tres meses se va al inquilino, el shopping center perdió dinero. So, por eso es que no lo dan total al principio. Pero déjeme explicarle algo. En muchos casos, en muchos casos, las comisiones son 100 mil, 150, 200, hasta 300 mil pesos. So, por eso es que ellos, shopping center quiere estar seguro, que ya el inquilino tiene el build out, ya está ahí los cuatro meses o el, no, los términos cuáles son, pero casi siempre son los cuatro meses. Entonces, ya te pagan tu comisión enterito. So, ese es el pago de un shopping center grandísimo. Vamos al segundo para que vean. El shopping center acá puede ser un shopping center pequeño. ¿Qué quiere decir un local pequeño? Un local pequeño es una cooperación, un LOC que es dueño de este local y no es grande. Puede ser un strip que tiene solamente, vamos a suponer, cinco o seis espacios nada más. O es así como una L o igual, no son muy grandes, que son solamente 10, 15 locales nada más. Ok, si la el un dueño, dueño de un local, de un, de un strip chiquitico así, no te puede dar una comisión de 60 mil pesos adelante. Es, es imposible. Si lo que le dieron de entrada fue primer mes, último mes de security, que son 30 mil pesos, 30 y pico mil pesos nada más, y él tiene que darte 60 mil pesos de comisión está en un negativo, no lo pueden hacer. So, ¿Cómo es que te van a pagar? Y esta es una de las mejores formas que a mí me priva que me paguen a mí. ¿okay? Te lo van a te van a. Van a la comisión tuya 29.400 29 Va a ser dividido por el término de 10 años que te va a dar 2.940 pesos. Esa va a ser tu comisión. Tu comisión te van a pagar cuando ustedes le entreguen la llave a tu inquilino te van a dar una comisión de 2.940 pesos, pero mira la parte más interesante, anualmente, cada 12 meses, ¿verdad? Si ustedes rentaron el local en, en vamos a poner en mayo, en el próximo mayo de 2021, usted va a recibir otra vez 2.940 pesos, mientras que el inquilino esté ahí, usted va a seguir recibiendo 2.940 pesos. Si subió un 3%, un 5%, pues tu comisión va a subir igual. ¿Ok? Y yo le he rentado locales a gente que llevan ahí no solamente 3 años, 5 años, llevan 10, 15, 20, 20 y pico años. Imagínate un ingreso, entrarte todos los, todos los mayos de 2900. Bueno, al dos rentas en mayo. Hiciste una en abril, hiciste dos en marzo, tres en febrero. Imagínate un año, dos años, cinco años, veinte años de haciendo renta comercial anualmente, cada doce meses, imagínate los cheques que te van a entrar a ti. De la única forma que no te van a pagar son dos. Una es que el inquilino te tarde en los pagos, pero tan pronto se pone al día en los pagos te pagan, te, pagan tu, te pagan tu comisión o que se hayan ido. Si se fueron, pues ya no te pagan más. Pero a mí me priva el mundo comercial porque de esta segunda forma yo estoy recibiendo dinero todo mensualmente. Me entra lo que se llama un passive income. Esto es un dinero que me entra, que yo no hice nada, lo hice hace un año atrás, dos años atrás, cinco años atrás, diez, quince años atrás. Es increíble porque si a mí me dan todo el dinero adelante, si me dan los 20 mil pesos, yo te prometo que yo tengo a dónde voy a gastarme esos 20 mil pesos. Ya yo, yo sé a dónde me los voy a gastar. Pero si no me lo dan todo, me lo dan, me lo dan mensualmente, es mejor. Porque ese dinero, que tú no hiciste nada por ese dinero, bueno, sí lo hiciste hace varios años atrás, va a pagar todos tus biles. Y de ahí cualquier cosa que tú te ganes en venta, en inversiones, todo ese dinero que te entra para tu cuenta de ahorro, o no sé, para comprarte mejor casa, lo, lo que tú quieras. Pero esto... Es un, eh, lo que se llama commercial, uh, commercial Leasing en ventas. Es algo que yo no me perdiera si yo fuera ustedes. Yo me lo aprendiera todo lo que hay que aprender con las clases estas que vamos a estar dando acá a los otros. La tercera forma que te pagan, otra vez, es un local pequeño. No te puede pagar tu ese dinero por adelantado. So, ¿Qué es lo que te van a pagar? Igual que un lease residencial. So te van a pagar el primer mes nada más. Si tú tienes el propietario y el inquilino, es el primer mes. ¿Qué pasa si tú representas el inquilino nada más? Es a la mitad. So le van a pagar la mitad al listing agent y la mitad a usted, que representa el inquilino. O tú puedes representar al propietario y otro realto representa el inquilino. So en este caso, 10.208 pesos con 33 centavos dividido por 2 te da 5,140. 104 con 17 centavos. Esa va a ser tu comisión. Es un fee nada más, no te lo pagan todos los años. Eh, es un fee, por delante, te lo van a pagar. Esa es la tercera forma que te lo van a pagar. La mitad del primer mes. Lo último que les quiero enseñar a ustedes: Quiet Enjoyment es una ley que nadie lo sabe. Y es muy importante que ustedes se lo digan a sus propietarios y a tus inquilinos. No importa si, si, si estamos rentando un lugar residencial o comercial. Cuando un inquilino renta un local, son dueños de ese local. Si ellos lo rentaron por un año, son dueños de ese, de ese local por ese año. Un propietario no puede entrar, no puede entrar a esa propiedad sin el permiso del inquilino no pueden entrar, si entras están traspasando, se buscan tremendo problema. Ya ustedes saben que la palabra traspasando, ¿qué le pasa a alguien que traspasa? Sí, puede hasta ser arrestado, ¿verdad? Maybe la primera vez le dice, señor, no lo haga otra vez. La segunda vez, te lo dijimos que no lo hiciera, lo hiciste. Tú sabes. So, de la única forma que un propietario puede entrar a cualquier local, residencial o comercial, hay una candela, hay un liqueo de agua, en una candela, los bomberos van, todo el mundo va a entrar, policías van sin ningún permiso. Van a entrar, ¿verdad? Segunda, si hay liqueo de agua, el propietario se, se va a comunicar con el inquilino, pedir permiso para entrar para arreglar ese liqueo de agua. So, quiet enjoyment, tienen que ustedes saber explicárselo a su propietario o a su inquilino, cualquiera de los dos. Y es una ley que... que es para los dos lados, residencial o comercial. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Soy Ismael Álvarez, broker de Partnership Realty, y los espero ver en las próximas clases que vienen bien pronto.